Bienvenidos. El foro SVRI es la mayor conferencia mundial sobre el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. El foro reúne a investigadores, financiadores, profesionales, políticos, activistas y sobrevivientes a cada 3 o 2 años para conectar, aprender y compartir. Es un gusto tan grande para mí estar aquí con ustedes hoy. Yo soy Daniela Ligiero y soy la directora ejecutiva de Together for Girls, Juntos por las Niñas, una alianza global que tiene como objetivo poner fin a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, con atención especial a las niñas. Antes de empezar el evento y discutir un poco la agenda, me gustaría primero empezar con un poco de logística. Estaremos juntos hoy durante 1 hora. Estamos siendo grabados. La grabación del seminario web se compartirá con todos ustedes por correo electrónico y también estará en la página web de SVRI. Le pedimos a todo el mundo que se mantengan silenciados durante el evento para poder escuchar a nuestros panelistas. Y le pedimos a todo el mundo que en este momento se presente en el chat. Díganos de dónde es usted, dónde está y su nombre, organización, lo que desee compartir con nosotros. Estamos muy animados de tener hoy una audiencia realmente global. También para avisarles que tenemos interpretación tanto del español al inglés como del inglés al español. Hay algunos panelistas que estarán hablando en inglés. Por favor, vaya al icono del globo que queda en la parte inferior de su pantalla, seleccione el idioma y por favor pulse silenciar el idioma original para eliminar cualquier ruido de fondo del presentador en la sala. Y así usted solamente escuchará a la intérprete. Hoy tenemos un evento fantástico preparado para todos ustedes, una agenda de muchos colaboradores del foro. Y en primer lugar, es un gran honor tener aquí a la doctora Claudia García Moreno. Además de ser una líder en el campo de la violencia contra la mujer, Claudia es una de las fundadoras de SVRI y es la presidenta del foro SVRI. Claudia es la jefa de la unidad de atención de las necesidades de poblaciones vulnerables del Departamento de Salud e Investigación Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. Claudia nos dará una visión general del foro y lo que se espera del foro en el 2022. Después de escuchar de Claudia, tenemos una conversación bien interesante con varios aliados del foro, empezando con la doctora Sonia Frías, que es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y el CRIM es co-anfitrión del foro SVRI 2022 y esperamos escuchar dentro de poco un poco más de Sonia. Tenemos también al doctor Martín de Marco, que es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Martín es uno de los ganadores de la beca de programa de jóvenes profesionales del foro SVRI en el 2019. Y acaba de recibir su doctorado hace unas semanas. Felicidades, Martín. Sabemos que es un gran logro. Tenemos también al doctor Manuel Contreras Urbina, especialista principal en desarrollo social para América Latina y el Caribe sobre la violencia de género en el grupo del Banco Mundial. Manuel ha asistido a todos los foros SVRI en el pasado y es un gran amigo y socio de la SVRI. ¡Wow! Todos los foros, Manuel, increíble. Manisha Mehta es directora del Programa de Derechos de la Mujer del Fondo Filantrópico Wellspring. Manisha ha estado con la SVRI en cada paso del camino y ha apoyado al foro para que se convierta en el éxito que es hoy. Después de nuestra mesa redonda, nuestra conversa, tendremos un poquito de tiempo para responder a sus preguntas. Entonces, mientras estemos escuchando de nuestros panelistas, les pido que por favor pongan preguntas, comentarios en el chat y podremos después retornar a ellas.
Así que para empezar nuestra agenda y nuestro evento, le doy ahora la palabra a la doctora Claudia García Moreno. Claudia, un placer tenerte, por favor. Muchísimas gracias, Daniela, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Le voy a pedir a quien esté manejando las diapositivas que me ponga gracias. Bueno, como ya dijo Daniela, el foro, ¿me puedes poner el anterior, por favor? Gracias. Antes de entrar en los detalles de lo que es el SBRI, que el SBRI corresponde a la iniciativa sobre la investigación en violencia sexual, pero me voy a continuar a referir a ella como SBRI para no hacerme muchas bolas, pero me da muchísimo gusto poder hacer el lanzamiento de este próximo foro por múltiples razones. En primer lugar, como dijo Daniela, generalmente hacemos el foro cada 2 años y en esta ocasión, por causa del COVID-19 hemos tenido que esperarnos 3 años, pero estamos con mucha ilusión de que sea en persona, de que nos podamos mirar a los ojos, tocar, abrazar si posible, y esperar. Y bueno, creo que la decisión de posponerlo y no hacerlo virtual fue importante para nosotros. En segundo lugar, es la reunión más grande sobre este tema. Con un enfoque en los países de ingresos bajos y medios. Pero es una reunión que, por un lado, es sólida científicamente, es una oportunidad de compartir experiencia y conocimiento, pero también nos hemos esforzado durante todos estos años de mantener un espíritu de compartir, de inclusividad, en donde todo el mundo se sienta apoyado. Incluyendo los investigadores que están comenzando en su transcurso profesional. Y entonces es como una reunión técnica, científica, pero también como encontrarse con la gran familia, donde nos volvemos a ver después de 2 años y a compartir y a iniciar nuevas colaboraciones. Y en tercer lugar, me da muchísimo gusto que en esta ocasión el foro sea en América Latina y específicamente en México. Y espero que puedan los que se unan a nosotros tener una linda estancia y también disfrutar todo lo que hay por conocer más allá del foro. La siguiente, por favor. Un poco para platicarles qué es la iniciativa de investigación sobre la violencia sexual. O el SBRI. Tenemos como visión lograr un mundo libre de violencia contra las mujeres, contra las niñas, los niños, los adolescentes y todas las formas de violencia basadas en la desigualdad de género y tiene un enfoque en países de ingresos bajos y medios. Inicialmente el enfoque era la violencia sexual porque consideramos que era dentro de todas las violencias la que seguía siendo muy tabú. Y más difícil de investigar y no necesariamente reconocida como un problema de salud pública. Pero en realidad el foro ahora abarca muchas más formas de violencia. Y tenemos 4 objetivos específicos para lograr nuestra visión. Primero, influir para el cambio y abogar sobre todo porque haya más recursos y que estos sean utilizados más eficazmente para la investigación sobre la violencia contra las mujeres, para las intervenciones también y violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Segundo, construir la evidencia. El foro apoya investigación y queremos ver un aumento en la innovación respaldada por diseños de investigación sólidos para mejorar las intervenciones para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas. Tercero, fomentar las asociaciones o los partenariados, crear un ámbito de cooperación y de apoyo donde se compartan los conocimientos y también se cree en colaboración no solo entre investigadores, sino también entre investigadores y los que están construyendo programas y los que están haciendo políticos, que sea una investigación que se traduzca en acciones concretas.
Y por último, fortalecer la capacidad en el área de investigación en este tema o en estos temas. Queremos ver un aumento en el número de investigadoras, investigadores de países de ingresos bajos y medios que dirijan investigaciones rigurosas e innovadoras que tengan impacto sobre la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas. La que sigue, por favor. Moviéndome a hablarles un poco sobre el foro. El foro, hemos tenido, este sería nuestro séptimo foro, generalmente cada 2 años, como había dicho, y como ven en la gráfica de la derecha, consistentemente ha habido un aumento tanto en el número de delegados como en el número de presentaciones, y añadiría yo que también en la calidad y la diversidad de las presentaciones. Entonces, hemos visto cómo la calidad y la contribución ha ido mejorando y cómo esta área, que es relativamente joven comparado con muchos otros temas, se ha ido fortaleciendo y mejorando también en términos de metodologías, de tipos de investigación, etc. El foro generalmente dura 5 días. Hay un día de preconferencia, de talleres organizados para, a los cuales la gente se puede inscribir. Hay 3 días de conferencia y estos 3 días de programa son construidos a partir de los resúmenes científicos que recibimos, y un día de eventos organizados por los participantes, por las organizaciones participantes. Tenemos también stands de exposición. Y enfatizo que no son para organizaciones de lucro, organizaciones con fines comerciales, sino en realidad para todos los participantes que trabajan en esta área. Y estos tienen diferentes costos dependiendo del tamaño. Y son muy útiles para visibilizar y para compartir los trabajos y los productos de los diferentes grupos. Creamos oportunidades para establecer, para que la gente tenga tiempo de interactuar, que haya lugares cómodos y espacios entre las reuniones, también para que la gente pueda establecer contactos, iniciar colaboraciones. Y por último, generalmente incluimos algunas actividades de bienestar para que la gente pueda relajarse entre reuniones. Reconocemos que entre los participantes y las participantes habemos gentes con diferentes experiencias y que puede ser muy intensa la reunión, entonces generalmente buscamos estos espacios también de bienestar y terapia. La que sigue, por favor. Principios importantes para el SBRI, para el foro. Primero, fomentar el aprendizaje y la colaboración entre sectores. Como ya dijo Daniela, el foro reúne no solo investigadores, investigadoras, sino legisladores, hacedores de políticas, gente que diseña programas, financiadores, y es realmente una oportunidad de generar estas colaboraciones atravesando estos diferentes sectores y disciplinas. Los delegados construyen el conocimiento creando colaboraciones, ampliando redes y comparten conocimientos con los que hacen políticas. Entonces queremos investigación que sea aplicable y aplicada. Y segundo principio muy importante de diversidad, equidad e inclusión. Apoyamos la inclusividad reconociendo que hay una dinámica de poder inherente a la investigación y que es importante también escuchar voces diversas y asegurar un espacio para que todo el mundo sienta que puede expresar sus perspectivas. Segundo, queremos fomentar la nueva generación de investigadores mediante becas y tutorías para jóvenes profesionales, sobre todo de países de ingresos bajos y medios, incluyendo el premio del foro SBRI a la mejor presentación de un joven investigador, y escucharemos un poco de Martín sobre la experiencia en el último foro. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los comentarios de foros anteriores. Me encanta, me encanta, me encanta el foro SBRI. Creo que lo compartimos varios.
Me encantó la representación de diversidad, la variedad de investigaciones presentadas y que la conferencia se centró en las y los sobrevivientes. Estuvo bien organizado, me he ido a casa con una lista de nuevos colegas que pueden trabajar con nosotros, faltó tiempo. En fin, en general, siempre hay algo por mejorar, pero en general hemos recibido siempre retroalimentación muy positiva. La que sigue, por favor. Y esperamos poder, uno de los temas ha sido que conforme la conferencia se va haciendo más grande, tenemos que hacer un esfuerzo explícito para mantener esa sensación de colaboración y de apoyo mutuo. ¿Por qué México? Como vieron en la gráfica, generalmente alternamos entre Sudáfrica, donde está basada la SBRI, con alguna otra región, y específicamente consideramos en esta ocasión la América Latina y el Caribe, y Asia Oriental y el Pacífico, por ser dos regiones en las cuales nos gustaría aumentar la membresía de estas regiones en el foro. Y finalmente pensamos que es un momento importante en América Latina y específicamente en México, con mucha organización y movilización para responder a la violencia contra las mujeres y violencia contra las niñas y niños y adolescentes, y que era una oportunidad también para destacar la investigación y los programas que se hacen en esta región, que muchas veces a causa del idioma u otras razones no son compartidos internacionalmente de la misma manera que otras regiones, y generar más asociaciones entre la región y la red internacional. La que sigue, por favor. Los temas del foro los pueden encontrar en la red, no los voy a leer con detalle, resalto solamente unos cuantos que funciona y que no para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Tenemos generalmente algunos paneles sobre crisis humanitarias y emergencias y la situación de violencia en esas, cómo responder a la violencia en esas situaciones, el impacto del COVID-19, fomentar la resiliencia, etc. Bueno, las pueden leer las temáticas. Y esta temática, la que sigue, por favor, informa el envío de resúmenes. Entonces, como dije al principio, esta reunión es en realidad una reunión que el programa es creado a partir de los resúmenes científicos que recibimos. La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 28 de febrero. Pueden ser sometidos en español o en inglés y la notificación de aceptación será en abril o mayo. De aceptación o no aceptación es generalmente no más allá de mayo del año que entra. Hay una inscripción anticipada hasta el 15 de mayo que implica un descuento en el costo de la inscripción, sobre todo para delegados basados en países de ingresos bajos y medios. Y la inscripción en realidad incluye admisión a todos los eventos y a todas las sesiones. La que sigue, por favor. Gracias a nuestros colegas en México, hemos negociado un paquete con un hotel en Cancún que es realmente muy completo, incluye de todo, como pueden ver ahí, y la conferencia sería en el mismo sitio. Entonces, en general, pues recomendamos utilizar el paquete, pero también la gente puede buscar sus opciones alternativas de alojamiento. La que sigue, por favor. Bueno, para terminar, ¿cómo pueden ustedes colaborar o participar en el foro? En términos de apoyos financieros, siempre buscamos la posibilidad de dar becas a investigadores o profesionales del programa de jóvenes profesionales para que puedan asistir a la conferencia. Queremos también fomentar la participación de profesionales de la región, de América Latina y del Caribe, y de otros países de ingresos bajos,
que a veces requieren apoyo financiero para asistir al evento después de que su resumen ha sido aceptado. Entonces buscamos apoyos para ese tipo de apoyos que nosotros nos gustaría dar. También para poder garantizar los servicios de autocuidado y bienestar y garantizar la interpretación como mínimo del español al inglés y viceversa, y si posible también ampliarlo a incluso otros idiomas. Y en general apoyar la asistencia de delegados. Hay muchas organizaciones que apoyan la participación de varias personas de la misma organización, y después el último día, como habíamos dicho, hay sesiones organizadas por las organizaciones individuales, y también similarmente para las preconferencias, apoyar las preconferencias. Esta es mi última transparencia, pienso, mi última diapositiva. Y bueno, finalmente, solo para terminar, realmente, como yo decía, estamos súper contentos, esperamos de que sea en persona, en vivo y a todo color, y nos dará muchísimo gusto ver a todos y a todas en Cancún en septiembre. Muchas gracias. Te paso la palabra de regreso a Daniela. Gracias, Claudia. Sí, en vivo y en color es lo que necesitamos. Y yo no he estado en todas las 7 conferencias, pero he estado en más o menos 3 o 4. Estoy tratando de acordarme, y son realmente excelentes momentos para conectar, y ojalá sí podamos estar ahí. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a nuestra discusión. Y como ya presenté a los panelistas, voy a empezar directamente con preguntas. Y bueno, me gustaría empezar con Sonia. Sonia, ustedes están ahí en México y van a recibir al SVRI, lo que es un momento tan oportuno para la región y para el país. ¿Qué sabemos sobre la violencia sexual tanto en México cuanto en América Latina? No te escuchamos, Sonia. Perdón, antes de contestar esa pregunta, pues quiero agradecer tanto a Claudia como Liz por pensar en la UNAM y concretamente en el CRIM para coorganizar este foro, ¿no? Porque desde el CRIM llevamos varios años, junto con colegas como Irene Cacique y Roberto Castro, estudiando científicamente las violencias de género en contra de las mujeres, niños y niñas. Y bueno, ya respondiendo a su pregunta, la violencia es un flagelo en la región, ¿no? Con cifras crecientes de violencia, sobre todo de una de las formas más brutales de violencia, como es el feminicidio, ¿no? Que es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. El problema de la violencia en México, en América Latina y el Caribe, es grande. Solamente para ponerles un ejemplo, a partir de los datos más recientes, pero que bueno, que esos datos recientes son en realidad antiguos porque son de una encuesta levantada en México en el año 2016, nos muestra de que 5 de cada 1000 mujeres experimentaron una violación en México en el último año, ¿no? Eso, una violación por parte de una persona que no fuera una pareja íntima, ¿no? Si añadimos una pareja íntima, ustedes se pueden imaginar que la cifra es mucho más grande, ¿no? En la región también sabemos que las niñas son las principales afectadas por la violencia sexual, precisamente por su situación de vulnerabilidad y la etapa del desarrollo en la que se encuentran, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, el 5% de las mujeres ha padecido una violación o un intento de violación antes de cumplir los 15 años. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la región es conocer este fenómeno, ¿no? El de la violencia de género en general y el de la violencia sexual en particular, desde una perspectiva interseccional, porque nuestra región está cruzada por un montón de sistemas de estratificación, ¿no? Algunos de ellos más invisibilizados que otros, como son la raza, la edad, la orientación o identidad sexual. Y también necesitamos conocer cuáles son las buenas prácticas para poder prevenir, atender y sancionar esta problemática.
Bueno, perfecto, Sonia. Eso me lleva a mi próxima pregunta, que es un poquito, ¿cuál es el contexto de este foro? ¿Qué puede traer este foro a realmente visibilizar las cuestiones que estás trayendo? Bueno, yo creo que el foro es clave para la región, ¿no? Porque necesitamos establecer alianzas entre los distintos sectores, académicos, gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, profesionistas y prestadores de servicios, pues precisamente para poder prevenir, atender y sancionar, ¿no? Y en última instancia, pues erradicar la violencia. Pues creo que este foro pues, va a ser clave para poder compartir experiencias y poder conocer de programas e iniciativas que estén respaldadas en la evidencia. Necesitamos conocer pues, cuáles son estas buenas prácticas para saber cómo podemos adaptarlas y hacerlas culturalmente pertinentes para nuestras sociedades latinoamericanas. Al mismo tiempo, creo que este foro pues, es clave para poder impulsar de forma colaborativa pues, nuevas iniciativas, todo ello desde perspectivas multidisciplinares. Creo que el foro va a permitir visibilizar la problemática, reposicionarla en la agenda pública. Creo que también puede cumplir con la función de reactivar, ¿no?, este activismo transnacional para poder generar alianzas y crear espacios libres de violencia. Por este motivo y por la necesidad de prevenir y atender las consecuencias de la violencia de género en general, pues estamos muy contentos de colaborar en la organización de esta conferencia, que precisamente, pues es, como decía Claudia, pues es la mayor conferencia mundial de investigación e incidencia política sobre violencia en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, ahora vamos a Martín. Martín, cuéntanos un poquito. ¿Qué impacto tuvo tu participación en el programa de jóvenes profesionales del S4RI en tu carrera académica? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer por haberme invitado a participar de este panel y pido disculpas si se corta un poco la señal, porque estoy en una zona un poco inhóspita al sur de la Patagonia. Hay algo cuando me invitaron a participar que me quedé pensando, que es un poco una tensión de hablar sobre una experiencia en un congreso de este estilo, una conferencia, que es que usualmente nos vemos muy afectados por la perspectiva políticamente correcta de presentar estas experiencias en eventos académicos. Y lo complicado es que justamente para mí, en mi caso en particular, haber pasado por S4RI fue más que memorable, no solamente a nivel personal, sino académicamente. Me quedé pensando, bueno, ¿qué aspectos impactaron puntualmente? Y hay tres aspectos que digamos, que se catapultaron al haber pasado por la última conferencia en Ciudad del Cabo. Y una tuvo que ver con, y por ahí desde una perspectiva más académica, entrar en contacto directo con un conjunto de investigadores e investigadoras que trabajan, o los temas que yo en este caso en particular trabajo, Michael Flood, Gary Barker, Jacqueline Campbell, que son referentes que muchas veces se centralizan en este evento y con los cuales uno puede tener diálogos mucho más horizontales y mucho más ricos que a partir de emails o leyendo artículos y demás. Y un segundo aspecto que para mí fue clave fue que el evento está pensado de una forma para que se permita construir una red de colaboradores. Y eso tiene que ver con el mismo diseño de S4RI. Por el hecho de que no solamente hay académicos y académicas, sino que hay gestores, como se mencionó previamente, gestores, académicos, políticos, activistas, e inclusive víctimas y sobrevivientes. El espacio mismo está creado para que se aproveche de esa perspectiva más interdisciplinaria o más abierta sobre los temas que se abordan en la conferencia. Hay algo que para mí fue particularmente central, que fue que el espacio permitió dialogar con personas que sobre un mismo tema estaban trabajando en diferentes procesos. Y esa por ahí es la riqueza más grande. Es no solamente pensar en el análisis académico o científico sobre, en el caso particular mío, feminicidio o femicidio, sino pensar la incidencia práctica, la transferencia a una política pública, la transferencia a programas de prevención o inclusive la transferencia para pensar sistemas de registro estadístico. Esa transdisciplinaridad o tal vez las diferentes dimensiones que se abordan en S4RI son únicos, diría, porque la mayor parte de los eventos académicos que conocemos sobre violencia de género, violencia
hacia las mujeres tienden a enfocarse en una sola de estas dimensiones o aristas. Y eso lo vuelve algo único y que a nivel personal creo que quienes estén pensando en presentar resúmenes, que quieran ir el año que viene en septiembre, exploten lo más posible, porque justamente es este la riqueza que uno va a encontrar, que es que hay interdisciplinariedad y hay posibilidad de hacer colaboraciones muy, muy ricas y fructíferas. Fantástico, Martín. Y realmente para los jóvenes académicos poder tener esa oportunidad, ¿no? de interacción con estos varios temas y las varias disciplinas y abordajes del tema es realmente central. Cuéntanos bien rápido un poquito tu experiencia en el 2019, que fue la última vez que tuvimos el foro en Sudáfrica. Sí, en el 2019, prepandemia, una vida que ya no, ni pensable. Como decía, mi experiencia fue memorable y quería comentar también que la experiencia del evento en sí y de lo que pasó después. Yo presenté un resumen, como muchas otras personas, y fui becado para ir a esta conferencia. No solamente tuve la oportunidad de conocer a muchos investigadores e investigadoras trabajando, sino que logré establecer un montón de vínculos para con colaboradores, y ese resumen que yo presenté hace ya 3 años terminó siendo un artículo, y de ese artículo se generaron 2 líneas de investigación con 2 universidades diferentes. Por lo cual, vuelvo a decir, es una experiencia que no solamente se reduce a el artículo o la referencia que uno va a tener, sino a esa riqueza que uno puede establecer con un montón de colegas, un montón de instituciones que uno puede conocer en SBRI. Perfecto, un ejemplo súper concreto de lo que puede salir de la participación. Gracias, Martín. Manuel, ahora me voy de vuelta aquí a Estados Unidos, en el Banco Mundial. Cuéntanos un poquito cuáles son las principales prioridades en términos de investigación para la región desde tu perspectiva. Gracias. Gracias, Daniela. Sí, también antes de contestar, pues agradecer el que me hayan invitado a ser parte de este lanzamiento. Es para mí un honor. Como se podrán imaginar, pues yo también soy de los delegados que ha dicho me encanta. Y pues la prueba es que he ido a todos, ¿verdad? Así que, y bueno, pues aquí estamos. Y con una gran alegría de que pues el siguiente sea en un país tan bonito. Así que estaremos ahí, COVID mediante, yo creo que sí. Ahí nos veremos y será un gran gusto. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que de las áreas prioritarias pues hay muchas, pero yo sí quería como decir que en América Latina se ha hecho mucho. Hay muchas prácticas muy, muy valiosas, hay investigación muy valiosa y hay acciones muy interesantes que se han llevado a cabo por sociedad civil, por gobierno, por distintas instituciones, agencias de Naciones Unidas, pero me parece que ha faltado la documentación, sistematización y potencialmente evaluación de algunas de estas iniciativas y recabar cuáles son estas lecciones aprendidas y mejores prácticas. Y no solamente eso, sino también compartir ese conocimiento, tener esos espacios. Por eso es tan importante que SBRI se haga ahora en América Latina, estos espacios para compartir el conocimiento que se ha llevado a cabo aquí en América Latina. Entonces, me parece que ese es todo un nicho de trabajo que se puede potencializar en América Latina y que nos falta. Otra tiene que ver con una pregunta que vi en el chat, que me parece muy importante. ¿Cómo integrar el tema de violencia basada en género en distintos sectores? Obviamente en el sector salud, en el sector legal, en el sector educación, que son como los tradicionales que han trabajado el tema de violencia de género, pero también en otros sectores, y ahí desde el punto de vista del Banco Mundial es muy importante porque el banco tiene operaciones en muchos sectores como transporte, agua, energía, etcétera. ¿Y cómo poder encontrar esos puntos en donde podemos integrar algunas acciones
para combatir la violencia de género, tanto prevención como respuesta, protección. Esa es otra área. Otra área que necesita fortalecimiento es en relación a los sistemas de los registros administrativos de los datos. Ahí realmente me parece que estamos con un cierto atraso. Los sistemas de datos pues son bastante limitados en la gran mayoría de nuestros países. Esos bancos de datos, los observatorios, son muy limitados. Entonces, ahí es necesario avanzar. Y otro, pues ya lo han dicho Sonia, sobre todo, y otras colegas, mayor profundidad y análisis y visibilidad en relación a ciertos tipos de poblaciones que sufren violencia y a ciertos tipos de violencia de género. Ejemplos, pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, la violencia durante procesos de desplazamiento y migración, el impacto del crimen organizado, la violencia contra mujeres defensoras, en términos, por ejemplo, de cambio climático, contra la población LGTBI, etcétera. No hay como toda una gama ahí de análisis necesario para profundizar y visibilizar también la temática. Perfecto, Manuel. Bueno, y hablaste de varias áreas que necesitan ser profundizadas y oportunidades. Cuéntanos rapidito, ¿qué impacto puede tener el foro en Latinoamérica para hacer exactamente eso? Bueno, pues ya lo han dicho bastante bien, tanto Claudia, Sonia, Martín. Yo creo que es un espacio muy importante, un espacio que puede tener un impacto muy grande en la región, porque trae, y por ese intercambio de conocimiento de distintos tipos de actores. Eso es lo que me parece, resumiéndolo así como muy concreto, mucho conocimiento de muchas regiones, de distintos tipos de actores, que, de la gama que ya han mencionado. Y a mí algo que me encanta de este espacio, de este evento, pues es esa inclusión de la que ya hablaron, ¿no? Porque muchas veces hemos visto en espacios académicos que están como que los investigadores por acá, la gente que hace programas por acá, la gente activista, y luego hay también unas relaciones de poder ahí y Esbiaray, me consta, trata de que haya una, como me parece dijo Martín, mayor horizontalidad. Y otra de las cosas que me parece muy importante es hay mucho aprendizaje en América Latina que no se ha conocido en otras regiones, porque como Claudia lo dijo al principio, se ha centralizado más el SBRI en África y en distintos en algunas regiones, y no tanto en América Latina. Y hay trabajo de, yo siempre desde el inicio les presumía el trabajo que hacía el CRIM con Sonia, Roberto, Irene, siempre les hablaba, les decían, es que aquí, y ellas, y muchas otras instituciones en Colombia, en Brasil, y eso no ha sido tan conocido en otras regiones. Entonces, yo creo que el mundo en general se puede beneficiar de que Lesbiaray tenga esta ocasión una mayor asociación con esta región, y esperamos que pues el hecho de que sea en México esta vez pues amplíe esa potencialidad de intercambio, ¿no? De conocimiento, y no solo de conocimiento, sino de relaciones y de relaciones entre instituciones, alianzas, relaciones humanas mismas. Yo nada más decir que muchas de mis mejores amigas, amigos, ya no digo colegas, han surgido de este espacio. Así perfecto. Que, bueno, sí, gracias. Gracias, Manuel. Sí, creo que en este momento, principalmente con todo lo que ha pasado con COVID, estamos todos ansiosos por conexión, por estar juntos, por intercambiar y todo lo que es lo intelectual, pero lo humano también. Now I am going to switch over to English. So those of you that need interpretation,
click at the bottom and switch it around. I am going to go over to Manisha. It's so wonderful to have you with us today, Manisha, and really excited to have this panel discussion today. Can you tell us a bit about how the forum can help you as a funder and a knowledge builder in the field of the prevention of violence against women and girls? How does this forum really support that vision of building knowledge? Thanks. Thanks, Daniela. First of all, thank you very much for having me. I'm here also on behalf of my colleague, Tesmer, who was really looking forward to being on the panel and unfortunately was not able to make it because of personal reasons. For those of you who don't know, I represent Wellspring Philanthropic Fund. We are a private foundation that has been working in the field of preventing violence against women and girls for many, many years. It's just amazing to be in this space with so many colleagues and friends that I haven't seen in a very long time. And to also look forward to hopefully all of us being together in person. For us, we have been engaging with the forum, I think, from the very beginning. Personally, there's only one forum that I missed, for personal reasons, and it was, I deeply regretted it. And it has helped us in multiple ways. One is it has helped us to really think about what is the latest evidence in the field, where are the gaps, what are we doing well on, what some of the innovation is that's happening. And that allows us to think more strategically about our grant making choices and decisions and really where to support the work. Second, over time, the forum, I think, has really highlighted some of the essential debates that are coming out in the field around this work, the differences of opinion, and it's provided a collaborative convening space to engage on those issues. Third, you know, increasingly, and I know that this will be it's continuing to be highlighted and will in the forum as well. I think it's the SVRI has played a critical role in establishing a global agenda around some of these issues and especially around research. And my hope is that with that, we will also be able to kind of align as donors and as stakeholders around collectively working on something. And then last, you know, and I think a lot of people have mentioned this, is it's helped build a community of stakeholders all working towards one goal with, of course, different nuances. It's allowed us to build a community of practice, especially showcasing and supporting a lot of the younger researchers and some of the most innovative work in the field in a spectrum of things from research around particular interventions to new research methodologies, really broadly kind of helping us think through holistically how can we think about addressing violence against women and girls. And last, I want to say that I'm especially glad that we are having this forum in Mexico and Latin America, because a lot of the innovative work that groups in the region have done to connect intimate partner violence with other forms of violence that people experience and thinking about this in a much more holistic way. So Danielle, I hope that answers your question. Absolutely. It's so lovely to hear your answer and to actually just to hear, I think, the enthusiasm from everyone around this space. I'm going to keep it in English for a second because I want to do a very quick closing question for everyone. And the challenge is I want you to do it in
30 seconds or less. So let's start with you, Manisha. I mean, this is a tough issue. This is a tough moment globally on so many levels. I want to end on a positive note. What gives you hope on this issue of ending violence against women, children, and adolescents? I think for me, it's from when I look at, 30 seconds, when I look at where we were and where we are now, we have made a lot of progress despite, you know, the fact that we see high rates of violence, but the fact that we are able to show that violence can be prevented, that we have an aligned set of a frame that shows in the different ways it can be prevented. I think we have so much more knowledge than we did even 10, 12 years ago. And that gives me hope in thinking about the actions that we can take. Awesome. That's fantastic. Vuelvo al español ahora. Para ustedes que necesitan, por favor, cambien. Vamos a seguir en español. Y mi última pregunta para todo el mundo y el desafío de hacerlo en 30 segundos o menos es que este es un tema difícil y pensar un poco en qué es lo que nos da esperanza cuando hablamos sobre el tema de la violencia. Vuelvo, Manuel, contigo. Gracias, Daniela. Bueno, para mí, siguiendo a lo que dijo Manisha, es muy lo que me da más optimismo es la institucionalidad que hay en ya en el tema. O sea, la violencia pues siempre ha existido. Las primeras reacciones fueron más a nivel individual. Después algunas organizaciones de la sociedad civil. Y después pasó a un nivel más alto, poner el tema en la agenda, Naciones Unidas, los gobiernos, todo. Esa institucionalidad en donde ya el tema está dentro de las agendas de muchas instituciones y ahora tratando de abarcar más a otras que el sector privado, etc. Uh-huh. A mí eso es lo que me parece que me da más optimismo y que he visto cómo se ha avanzado y poner... Claro que hay muchos retos, pero ahí creo que estamos. Perfecto. Rapidito, Martín y después Sonia. Bueno, es un desafío en 30 segundos. A ver, voy a tomar un par de palabras que fueron utilizando, que me parece que son por las más adecuadas. A mí lo que me genera más esperanza con respecto a temas de violencia y violencia basada en el género tienen que ver con... Por un lado, la palabra que usó Daniela antes, entusiasmo. Ver las iniciativas y el entusiasmo, por ejemplo, en eventos como SVRI, pero al mismo tiempo ver instancias en las que esta institucionalidad que comentaba Manuel se ve articulada en la misma infraestructura, ya sea de eventos científicos o gobiernos y políticas internacionales, y articula diferentes formas de saber, como mencionaba un poco antes, donde tenemos académicos, gestores, financiadores y políticos que logran en algunos espacios intercambiar ideas o intercambiar saberes, y se logran espacios en los cuales esos conocimientos pasan a transferencia de alguna u otra forma. A mí me genera por lo menos la mayor esperanza para en el abordaje de estos temas. Fantástico. Sonia, te dejo la última palabra y después sé que vamos a tener algunas preguntas de los participantes, entonces te paso la última palabra y también para hacer un poco las preguntas. Gracias. A mí lo que me da esperanza es que a pesar de tratarse de un fenómeno, la violencia de género estructural, ¿no? Porque es algo que se está produciendo en todas las sociedades. Lo que me da esperanza es que personas de distintos contextos, cada uno desde sus trincheras, algunos desde la academia, otros desde sectores gubernamentales, otros desde organizaciones no gubernamentales, etcétera, pues nos podamos reunir y estemos avanzando en la agenda para poder precisamente prevenir, ¿no? este tipo de situaciones, porque si las prevenimos no tenemos ni que atenderlas ni tenemos que sancionarlas. Eso es lo que me emociona. Me emocionaría más que no tuviéramos que tener este foro para hablar sobre violencias, ¿no? Pero bueno, de mientras pues es lo que estamos haciendo y lo que a mí me emociona, ¿no? El poderme reunir.
Bueno, creo que tenemos un par de preguntas. Entonces, Sonia, de nuestros participantes, te dejo ahí la coordinación de las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Daniela. Hay una pregunta que una persona que nos dice, me gustaría saber qué se puede hacer para ser parte del programa de jóvenes profesionales o para que nuestra organización pueda ser parte del foro. No sé, a lo mejor, Claudia, si pudieras contestar esta pregunta. Bueno, como decía Martín, en primer lugar, es importante que nos envíen los resúmenes de sus investigaciones o de sus proyectos, porque en realidad la selección de los participantes es a partir de los resúmenes. Como decía yo, generalmente tratamos de tener una serie de becas para apoyar a investigadores u otros participantes jóvenes cuyo resumen fue aceptado, pero que no tienen recursos para participar. Y depende de los recursos que nosotros logremos, cuántas becas podemos dar. Entonces es un poco un proceso de selección, pero lo importante es que si tienen cualquier proyecto, intervención o investigación para compartir, que envíen el resumen antes del 28 de febrero. Muchas gracias, Claudia. Ahí se planteó otra pregunta, ya estamos casi sobre el tiempo, que voy a leer para mis panelistas, que dice, how we can do a sector gap analysis to ensure that there are representatives from all different sectors that need to be engaged on the prevention of violence against women. Education, health, I don't know, some of you. Bueno, a lo mejor esa podría ser pues una pregunta, ¿no?, que podríamos abordar precisamente a partir de presentar un abstract, ¿no?, para el foro, ¿no?, porque me parece que es una pregunta interesante para la cual probablemente ahora pues no tenemos una respuesta en este momento. Manuel. Sí. Yo puedo decir así brevemente que a mí me parece un tema súper importante, como lo mencioné anteriormente, es creo que la integración la como transversalización del tema de violencia de género en las distintas instituciones me parece clave. ¿Cómo hacerlo? Pues pasa por hay muchos retos para cómo hacerlo, que no solamente tienen que ver con el tema, tienen que ver con las mismas, la naturaleza de las mismas instituciones. Pero referente al tema, me parece que el gran reto es transformar la institución patriarcal, porque casi todas nuestras instituciones, sector, educación, todos son instituciones muy patriarcales. Entonces, llevar a cabo actividades basadas en buenas prácticas, en donde se pueda romper esa y hacer esa transformación de normas de género dentro de las propias instituciones me parece clave. Y otra, pues la cero tolerancia a la violencia dentro de los mismos espacios de los sectores, ¿no? Eso me parecería. Si me permiten, sumo a la respuesta. Digo, más allá del cómo, que es más una pregunta metodológica, hay muchas formas de hacer esos análisis de sectorialidad y nada, ahí hay bibliografía y hay muchas iniciativas que lo han hecho. Por ahí sí lo que podemos comentar, y pensando un poco en la trayectoria de SVRI, es pensar en metodologías que sean colaborativas, que ese análisis sectorial incluya las perspectivas de los propios grupos, como se suelen decir, los grupos de gestión o las propias instituciones, en el análisis y la selección de esta interseccionalidad,
Y al mismo tiempo dando cuenta que al ser colaborativas, muchas de estas estrategias de análisis o de graficación también son de impacto, porque uno al relevar datos y al identificar cuáles son los sectores que están en determinado tema, también tiene la capacidad o la potencia o la potencialidad de tener una incidencia en cómo se está pensando determinado tema, se está viendo la violencia, se puede capacitar, se puede de diferentes formas. Entonces, más allá del tema y la metodología, tomen en cuenta estos dos ejes, la colaboración y la incidencia del propio relevamiento de datos, que suele ser una estrategia muy útil, y pensando en alguien que ha ido al último SVRI, también es algo muy potente para mostrar en espacios académicos, en espacios intersectoriales, como es este foro, que muchos estaríamos interesados en conocer eso. Muchas gracias, Martín. Muy buena. Gracias, Martín. Daniela, ya no tenemos más preguntas en el chat. Ok, perfecto. Entonces, seguimos ahora exactamente en el horario correcto a Claudia, que nos va a hacer el cierre de este evento tan fantástico. Claudia, te paso la palabra. Muchas gracias. Y bueno, en realidad, ya no tengo mucho que añadir. Creo que ha sido que el panel fue interesante y levantó muchas cosas. Y en realidad, el siguiente paso es la construcción del programa, que depende de todos ustedes. Depende de los resúmenes científicos que recibamos, los abstracts. Discúlpenme, pero se las palabras en español se me están escapando. Estoy cansada. No, simplemente manden sus resúmenes y esperamos en mayo tener ya el programa, mayo, junio, tener el programa construido. Y los que requieran, volviendo a lo de jóvenes, y los que requieran apoyo o que piensen que van a requerir apoyo financiero también, en enero, empezando el año, tendremos un poco más de información en la red. Y pueden también contactar a Liesel o a Liz para registrarse con ese interés, y dependiendo de los resúmenes vemos cómo se arma el programa. Pero pues muchas gracias por habernos acompañado y por participar. Les pido que diseminen la información del SVRI, de la red, porque también la red es una fuente de información. Hay mensualmente resúmenes de los estudios importantes o de avances metodológicos o de las cosas que hay para compartir. Entonces, suscríbanse al SVRI y compartan la información con colegas. Y bueno, pues entre más seamos y más estemos presentes en septiembre, más divertido será. Así es que ojalá y nos puedan acompañar. Liz ha estado poniendo en el chat todos los enlaces para toda la información del SVRI, del hotel, del proceso para enviar los abstracts, etc. Así es que miren ahí todos los enlaces que hay. Y bueno, pues ya nada más me queda agradecerles realmente que nos acompañaron durante esta hora, agradecer a Daniela. Y agradecer a todos los panelistas y a Liesel y Liz, que están por ahí detrás organizando todo también. Muchas gracias. Y a los traductores, que también son voluntarios y nos acompañan y nos apoyan en muchas de estas reuniones. Así que les agradecemos también estar ahí. Gracias, Claudia. Solamente voy a añadir una cosita porque ya estamos encima del tiempo, pero hay algunas preguntas que están aquí en el chat, pero estas preguntas les contestaremos personalmente les proporcionaremos respuesta directamente. Ok. Gracias, Sonia. Gracias y nos vemos en México. Nos vemos en México.